Recordaremos a continuación el concepto de máximo común divisor. Para ello, comencemos calculando todos los divisores positivos de 54. Aquí tendríamos el conjunto de todos los posibles divisores de 54. Y hagamos lo mismo con 14. Si calculamos sus divisores positivos, tendremos que estos de aquí. Si miramos los dos conjuntos, los que son comunes a 54 y 14 serían 1 y 2. Así pues, los divisores comunes son 1 y 2. De ellos, el mayor es 2. Con lo cual, el máximo divisor común, lo que es lo mismo, el máximo común divisor es 2. Formalmente, definiremos el máximo común divisor de la siguiente manera. Dados un par de enteros A y B, definimos el máximo común divisor de A y B como un número natural, de manera que verifica las dos siguientes propiedades. Que este número natural, que llamaremos D, divide a A y divide a B, con lo cual es un divisor común. Y si otro número entero C divide a A y divide a B, automáticamente también divide a D. Con lo cual, D es, de todos los posibles, el máximo. Notaremos en ocasiones el máximo común divisor de la siguiente manera, con estos corchetes y separados por dos puntos. Es importante observar que hemos dicho que consideramos el máximo común divisor como un número natural. Así pues, la observación será que el máximo común divisor, tanto de AB como menos AB, como A menos B, como menos A menos B, será el mismo. Todos ellos será el número natural, es decir, el número positivo que satisface que es divisor de los dos y además es el máximo. Espero pues que si os preguntamos cuál es el máximo común divisor de menos 54 y 12, todos veáis claro que pese a este signo negativo, el máximo común divisor existe, no es negativo y en realidad es igual al máximo común divisor de 54 y 12. Por otro lado, dado A un entero diferente de 0, ¿cuál es el máximo común divisor de A y 0? Bien, la respuesta correcta es efectivamente la tercera, esto es el valor absoluto del número entero A. Efectivamente, recordad que hemos visto que A divide a A. Y por otro lado, A también es un divisor de 0. Así pues, el máximo común divisor entre A y 0 será siempre el valor absoluto de A. Y acabaremos este apartado proponiéndoos que calculéis el máximo común divisor entre 60 y 36. Son números sencillos e incluso algunos de vosotros los podéis calcular, posiblemente lo podéis calcular casi mentalmente. Os proponemos que lo hagáis buscando todo el conjunto de divisores tal y como hemos hecho aquí. Es posible que algunos recordéis también maneras alternativas de calcular el máximo común divisor buscando los factores que son comunes de menor exponente. No seguiremos esta aproximación aquí, puesto que esto es una manera sencilla de calcularlo cuando tratamos números relativamente pequeños, pero cuando tratamos enteros que son relativamente grandes, como los que haremos, los que utilizaremos en el módulo 2, esa aproximación no es del todo sencilla. Veremos que el algoritmo de Euclides nos ayudará a hacerlo cuando los números con los que tratamos son mucho más grandes. Recordad, como siempre, que si tenéis algún problema con este cálculo, podéis ver la solución detallada en un vídeo que se encuentra a continuación de este apartado.